Antes de cortar los entrenamientos, que veníamos aquí, ¿no? Cogemos el equipo y levantábamos aquí, ¿no? Pues ahora vamos a trabajar es aquí. Una vez que pasemos algo de las 12, que bien puede ser desde un pase de guardia, desde 100 kilos, ¿vale? O porque yo en la montada voy a trabajando para marearle, desde aquí. Vamos a golpear, ¿vale? Para golpear. Ahora estamos entrenando. Entonces, ¿estamos entrenando y quiero marcar el golpe? Ahora te le hemos lanzado los golpes a la barbilla, ¿vale? Al del tope, vamos a golpear. Entonces, no quiero que hagas así, ¿vale? Puedes pegar suave. Apunta la barbilla, ¿vale? Pero no vale que haga el pulino. O sea, pensar, tengo que escoger a la boca. ¿Vale? Apoyando. Suave. Entonces, ¿qué pasa? Él va a protegerse como está haciendo ahora. ¿Veis cómo está? Vamos a venir a un brazo. Si por ejemplo viene así, cojo la cara de aquí y tomo aquí. ¿Vale? Si va a hacer la fuga de cadera, como hacía antes, vamos a venir aquí. ¿Vale? Si queda recto, brazo más cercano. Si hace la fuga, los brazos más alejados. ¿Vale? Estoy aquí, golpeo. Importante siempre, dos golpes, más o menos tres, y cambiamos cruzado. Mira, ¿viste ese comando? Te toca a mí. Cambio para allá, ¿no? Entro, apoyo. Una flexibilidad, pero me cago en este. No, es que esta técnica tira mucho, ¿eh? Se coge muy tensa y de arriba. Vale, aquí, seguido. ¿Cuándo tengo que apuntar? A la barbilla, ¿vale? Con hacerlo suave, bien. Intentar entrar. ¿Visteis? Uno. Lo viene para aquí. Está recto, brazo más cercano. Apoyo en el pecho. Punta arriba. Se me gira, brazo más alejado. Este. Apoyo. ¿Vale? Entonces ya sabéis, lo doy al abdomen. Vamos a golpear a marcar bien el peso para la barbilla. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Aquí. Y la palanca. ¿Vale? ¿Sí? Vamos.